No, la parte educativa, bueno, los profesores te están viniendo, viste, con el boleto educativo, y cuando ellos no pueden venir con el boleto educativo, vienen personalmente en sus vehículos, está todo tranquilo, se está trabajando con asistente social, con psicóloga, con psicopedagoga, y en la parte de salud estamos cubiertos de lunes a viernes con los profesionales que vienen todos los días. ¿Estos profesionales vienen desde qué lugar? Desde Vicuña Mackenna y desde General Cautiva. ¿Hay otra información que quiera resaltar en este momento? Sí, mira, te voy a comentar que hemos comenzado con 4 kits de vivienda, que también fue otorgado por el gobierno de la provincia, y bueno, ya está, dos de ellos ya están casi para culminar, y dos han comenzado ahora porque se lo tienen que, bueno, costear ellos, ¿no es cierto?, su mano de obra, porque el municipio no puede afrontar los gastos. Por último, permítame preguntar esto. Tosquita hoy se queja de que no hay una atención en obra pública desde la Nación. ¿Cuál es la realidad de Washington? Yo de la Nación, sinceramente, no puedo decir nada porque no he presentado proyectos en Nación, ni siquiera de hábitat. Recién ahora estoy por comenzar para pedir el agua potable. Así que me he estado manejando con provincia y la provincia me ha estado respondiendo, muy bien conmigo, ¿viste? Exacto.